Bueno, y ahora nos toca la parte 5 de nuestro ensayo sobre Word, informe académico para estudiantes graduandos. Y en la parte 5 nos toca hablar de las notas a pie de página. Vamos a ver qué son las notas a pie de página. Bueno, y las notas a pie de página se pueden agregar en cualquier parte del texto, siempre y cuando tengan como función aclarar algo. Por ejemplo, en la introducción podríamos incluir una nota a pie de página y lo vamos a hacer en este momento. Nos colocamos en algún lugar, de preferencia al final de una oración, y luego nos vamos a desplazar ubicándonos en la pestaña de referencias, y acá hay una sección que se llama Notas al pie, y en el botón grande vamos a colocar Insertar nota al pie. Tiene un atajo que puede variar según la versión de Word. Vamos a colocar una nota a pie de página acá a la parte de la palabra diagramas, y estamos ubicados precisamente al final de la palabra diagramas y solicitamos insertar nota al pie de página. Automáticamente se nos muestra una parte en la parte inferior de la página donde hay un número, entonces ahí podemos hacer una aclaración. La aclaración debe ser pertinente, por supuesto, debe ser una oración breve y terminar con punto. Esta es una nota a pie de página porque se escribe al final de la página. Vamos a ver qué fue lo que sucedió en el texto principal. Y aquí vamos a ver, pues, precisamente que a la par de la palabra diagramas aparece un número pequeño. Y dentro de Word, esto es dentro de Word, cuando nos posicionamos en ese lugar, precisamente nos aparece la nota tal y como la escribimos. Una particularidad es que si yo coloco una nota que está numerada con el número 1 en este caso, y adelante, arriba del texto, coloco otra, automáticamente la numeración va a cambiar. Entonces voy a colocar una nota a pie de página aquí, arriba de donde estaba la nota, la primera nota, a la par de la palabra galerías, y puedo observar que la numeración cambió. Y entonces aquí escribimos nuestra nota. Así es como funciona el tema de las notas a pie de página. La numeración viene secuencial desde la primera que encuentre Word hasta la última que encuentre, en cualquier parte del documento, por supuesto. Estamos acá en la hoja final del documento. Vamos a colocar una nota a pie de página y al final de una oración vamos a insertar la nota, y tenemos dos ya colocadas casi que al principio del documento. En esta parte vamos a insertar la nota y vamos a ver que la nota queda numerada como número 3. Hay un tipo de letra aquí específico definido. Este tipo de letra se puede cambiar, por supuesto. Pero este no es el tema primordial en este caso, se puede. Entonces vamos a ver que
Las notas se enumeran desde la número 1 hasta la final que se encuentre, independientemente de si están en una sección o en qué página están del documento. Bueno, Word también nos permite colocar notas al final del documento, y el final del documento está precisamente aquí, donde termina la sección de anexos. Y vamos a ver que en la última página del documento tenemos una nota a pie de página y hay una interferencia visual entre las notas al final del documento y las notas a pie de página. Entonces, las notas al final del documento son una forma de incluir notas, pero tendríamos que elegir claramente entre notas al pie de página o notas al final del documento. Para que no haya interferencia visual, tendríamos que abrir una nueva sección, en este caso una nueva página, con control enter, y que diga precisamente se movió la nota a ese lugar, y que diga notas finales. Y en este caso vamos a declararlo como un título de nivel 1. Vamos a ver cómo funciona el sistema de notas al final del documento. Tendría que estar una hoja final dedicada a este tipo de notas. Pues vamos a ir a la introducción precisamente y vamos a colocar una nota al final del documento a la par de la palabra controles, la cual vamos a resaltar acá en color amarillo. Entonces nos vamos a la sección de referencias y activamos este botón que dice insertar nota al final, y dice ahí claramente agrega una nota al final del documento, al final del documento, haya o no haya una página específica para esto, es decir, lo último que aparece en el documento. Seleccionamos esto y nos envía al final del documento y automáticamente numera las notas, pero en este caso con numeración romana. Y vamos a agregar aquí la nota, esto está en la introducción del documento. Y bueno, esta sería la manera ideal de tener una sección de notas finales. Pero si iniciamos una sección de notas finales, tendríamos que actualizar nuestra tabla de contenido. Entonces hacemos clic en la tabla de contenido y ya dentro de la tabla de contenido nos aparece el icono de actualizar tabla. Actualizamos tabla, pero en este caso no vamos a actualizar solo los números de página, sino toda la tabla, porque hay un contenido nuevo. Entonces hacemos clic acá, vamos a cancelar para ver precisamente que todavía no está esa parte, sino que la última parte es la de los anexos. Entonces, al hacer clic aquí en este caso y actualizar toda la tabla, vemos que ahora aparece la sección de notas finales. Si hacemos control clic acá, y nos envía precisamente a la sección de notas finales. Esta es la manera en que podemos, de una manera simple, utilizar notas a pie de página y notas finales. Nos veremos en el siguiente episodio de esta serie. Gracias.